tengo demasiados recuerdos, la verdad, en su mayoría son muy agradables. Creo que el mayor recuerdo que tengo definitivamente son mis amigas, las amigas que hice aquí. Lo que aprendí gracias a muchas de las maestras y maestros que tuve tanto en la preparatoria, de las clases de las materias de prepa normal como de las de la técnica. Tengo los recuerdos de todas las cosas que yo hice aquí, tanto los cursos, que gracias a la profesora Dumont, se lo agradezco, pues fui partícipe como en mi intercambio, el curso de animación de DreamWorks, también el hecho de haber sido consejera alumna, las grandes y bellísimas exposiciones de gastronomía, las muestras gastronómicas, y realmente lo que yo pienso más es todos los recuerdos que tengo con mis amigas, que pues siguen siendo mis amigas aún después de 6 años de graduadas. Fíjate que tengo varios recuerdos, entre ellos es el que regresando del primer día de clase, ya llegando a mi casa, me agarré a llorar porque la preparatoria sentía que me quedaba súper lejos y aparte pues no tenía muchos amiguitos aquí de la secundaria, ¿no? Pero sin embargo mi mamá me guió porque pues ella sabía que la técnica de diseño de imagen era mi sueño desde niña. Y ella pues estuvo aquí en el 78 estudiando diseño de imágenes. Lo que más recuerdo es el pasar las tardes con mis amigas, el estar en la técnica preparándonos todas estresadas para las pasarelas, con el maniquí, con la sobreiladora. Recuerdo que nos estresaba mucho cuando se le acababa el hilo a la sobreiladora porque era todo un show volver a enhebrarlo. Y el conocer compañeros de diferentes técnicas, siempre me llamó la atención diseño y comunicación visual, y pues diseño de imagen en realidad todas, entonces me gustaba mucho el convivir con diferentes compañeros para aprender un poquito de lo que ellos hacían. Y otra cosa que también recuerdo mucho son los rallies deportivos, porque convivíamos toda la preparatoria incluyendo los maestros y pues era pues un evento muy agradable. Lo que aprendí es adaptarme a las situaciones que estuviera viviendo, el fijar o establecer metas claras y alcanzables y el ser flexible, ya que pues al estar estudiando en una preparatoria que a la vez tiene una técnica, pues la carga de trabajo a veces era muy grande, entonces tenía que ordenar muy bien mis tiempos, ordenar pues la prioridad de la tarea para poder cumplir con todo de una buena forma, y eso pues se sigue aplicando en mi vida. Y antes de graduarme, o sea, creo que en el último semestre, me empecé a trabajar de fotógrafa para eventos infantiles y otros eventos en general, pero pues fue lo que aprendí en la técnica. O sea, yo aprendí fotografía y video y eso pues me ayudó a conseguir, fue mi primer trabajo de hecho, o sea, trabajar como fotógrafa fue mi primer trabajo, y la verdad es que entrar al mundo laboral, aunque fuera un poco más informal, pues me dio muchas experiencias y muchas habilidades. Incluso también un maestro de aquí de la prepa, de la carrera de actividad física y deportes, me invitó a ser fotógrafa en un campamento en el Polideportivo Tigres. Y también tuve un chorro de experiencias muy chidas, también aprendí un montón, ¿no? Entonces, cuando ya entré a la facultad, ya tenía todo ese conocimiento y esa experiencia. Y cuando ya me tocó de prácticas, de mi profesión y así, pues la verdad es que eso me sirvió un montón. Pues una de las enseñanzas es el ir a la vanguardia, ¿no? Yo siempre identificaba mucho en mis maestros que se capacitaban para ir a la par con lo que exigía el campo laboral, y es algo que he estado tratando de implementar ahora en mi desempeño como docente. Las enseñanzas que yo aprendí y que ahora aplico, más que nada, fue la responsabilidad, la perseverancia, y lo que aplico ahora, pues igual, o sea, ahora en mi trabajo es un trabajo en donde nos exigen mucho responsabilidad, y compromiso. Pues me dedico a esto, muchas veces me preguntan que cómo le hago para traer estas uñas, porque estas son las del diario. Entonces, directamente, mi trabajo es lucirlas. Trato de ser siempre una mamá bonita, porque soy mamá. Trato de motivar a mis alumnas. Trabajo para DIF de Apodaca. Y en DIF llegan muchas situaciones vulnerables en cuanto quizás haya
maltrato, dificultades económicas. Entonces, en su mayoría son mamás y amas de casa. En DIF Apodaca inicié como maestra y me tocó ver situaciones similares a la mía, en donde hay muchas mujeres que intentan salir adelante, pero son mamás y no tienen el apoyo de nadie en detrás. Me he quedado en este trabajo porque me gusta mucho el apoyo, sobre todo para esas mujeres que no tienen esas oportunidades, que no se les dan esas oportunidades y que llegan a DIF buscando la manera de salir adelante, sobre todo con sus hijos. Niñas de secundaria que no tienen la posibilidad de pagar una escuela, llegan conmigo. Y del diario, en cada clase, yo trato de esmerarme como maestra para que ellas sientan que están siendo útiles, que pueden aprovechar el conocimiento, pero sobre todo que pueden generar ingresos a través del conocimiento que yo les puedo dejar. Mira, podríamos decir que en la preparatoria, mi maestra de matemáticas, Blanca Borges, gracias a ella aprendí matemáticas en tercera, y en la técnica, mi mayor honor y respeto al maestro Alejandro Galván y al maestro Daniel Carranza, que ellos fueron quienes me crearon, quienes inculcaron todo este conocimiento, toda esta pasión por la técnica de educación física, por el básquetbol, que fuimos tricampeonas haciendo historia. Entonces, mi mayor honra y respeto para el maestro Alejandro Daniel y la maestra Borges, muy buena en su área. Sí, de hecho hay 4 maestros, los voy a detallar, no me voy a ir muy, muy a fondo. Son 3 maestras y un maestro. La primera maestra, la maestra que era coordinadora cuando yo era estudiante, la maestra Consuelo Raibosa, ella me enseñó a amar la técnica apasionadamente. La segunda maestra es la maestra Laura Capetillo, ya que pues gracias a ella creyó en mí, me enseñó todo el mundo de la moda, todo el mundo del modelaje, me abrió puertas, y pues gracias a ella ya llevo 12 años en la profesión de modelo. La otra maestra es la maestra Claudia Zamudio, ella me enseñó literal a resolver problemas, aparte de matemáticas, de mi vida. Es una mujer que no se rinde y muy empática. Y pues ya por último, y no menos importante, mi queridísimo maestro Gerardo Barrera. Él es un claro ejemplo de fortaleza, me enseñó a dar lo mejor de mí. Él ya está jubilado, pero lo llevo mucho en mi corazón. Sí, 2 maestras en particular. Una de ellas, la maestra Patricia Aranda, que hoy es mi compañera. Ella, por ejemplo, nos impartía clases de nutrición, del campo de la nutrición, y es una de las carreras que yo estudié. Y me gustaba mucho lo que ella nos compartía, ¿no? Su profesionalismo, cómo manejaba, por ejemplo, ella las consultas con su paciente, y fue algo que me inspiró a mí para estudiar. En el campo de la repostería, la maestra Rosamelia Velázquez fue una de las que me inspiró también a incursionar en esta área. A mí la verdad es que me encantaba su disciplina, la exigencia que ella tenía y la calidad de los productos que ella hacía, ¿no? Entonces fueron esas 2 mujeres las que me inspiraron a lo que es mi carrera hoy en día. Bueno, también un docente que me dejó marcado, que ya no está con nosotros en esta tierra, pues la maestra Gisela Villarreal. La conservo también, hice mi servicio social en cocina con ella, compartí pues, muchas horas de mi servicio en cocina con ella y le guardo muchísimo cariño. Y me hubiera encantado que ella aún no estuviera aquí. La maestra Dumont, esa señora, por ella le echaba ganas a la vida, la quiero mucho. Creo que es de las pocas maestras que conozco que realmente se le notaba su amor por la enseñanza, y no solo por su trabajo, sino porque se encariñaba y se acordaba de detalles específicos con todos sus alumnos. De hecho, creo que el último día de clases lloró con nuestro pase de lista, y ninguno solo de mis compañeros en el salón se aguantó a llorar porque era ella. Sí, tengo 2 maestras. La primera es la maestra Liliana Garza, porque gracias a ella
fue que me empezó a interesar mucho la nutrición, que es prácticamente lo que yo estudié. Ella también me gustaba mucho sus clases, la sentía como que también muy interesantes. Y otra de ellas es la maestra Dulce. Ella también, me gustaban mucho sus clases, ella me daba repostería. Y algo que me gustaba mucho de ella, a pesar de que también era muy comprensiva, era muy relajada, siento que es como muy innovadora, como que le gusta mucho estar buscando y hacer cosas nuevas y enseñar cosas nuevas. Una cosa que yo me acuerdo mucho también de ella fue que en mis tiempos estaba el boom, más de cuenta, de los pasteles de fondant. Entonces, yo recuerdo que pues nosotros teníamos como nuestra guía, ¿no? Nuestro libro o como nuestro manual, y teníamos ahí todas las recetas, y estoy casi casi que segura que esa receta no venía en el libro, pero como era algo que se estaba escuchando mucho en esos tiempos, la maestra nos enseñó prácticamente esa receta como algo nuevo, y la verdad todos estábamos de que súper emocionados porque queríamos aprender a hacer eso que todo el mundo estaba hablando. Bueno, yo trabajo en una pastelería. Ahí empecé en el área de producción con mis conocimientos técnicos. Y pues poco a poco fui escalando ese lugar. La pastelería fue creciendo y yo fui creciendo también laboralmente ahí dentro, desde producción, el área de decoración y actualmente que ahora estoy en el área administrativo, pero pues sigo al pendiente de producción, compras y todo lo que conlleva la pastelería. Lo que hizo la carrera para mí fue que me dio esta preparación adicional que no todo el mundo tenía y que siempre eran como un plus en todas las asignaciones que tuve, tanto en la escuela como ya en mi vida profesional. También creo que esta carrera pues me ayudó a descubrir en mí ese lado creativo que tenía y pues a darme la confianza para hacer más cosas. Sí, sí considero que influyó porque pues hubo muchos maestros que marcaron pues lo que soy hoy en día, ¿no? Muchos de ellos pues me apoyaron en el aspecto profesional, ¿sí? Me hicieron crecer como persona, entonces sí influyó el hecho de que yo haya estudiado aquí, porque como lo dije anteriormente, pues creo que aquí somos un poquito más allegados a los alumnos, ¿no? Tenemos más contacto con ellos y podemos marcar de una vida positiva la vida de ellos. Definitivamente sí, porque con las amistades y los maestros, pues entras en una edad complicada porque estás con mucha inmadurez, pero en el transcurso del tiempo te vas desarrollando y tanto pues las experiencias que tienes con maestros como las experiencias, anécdotas que tienes con tus compañeros pues te ayudan a forjar tu personalidad y cuando sales de aquí eres una persona muy diferente a como entraste, sobre todo más maduros todos. Todo. Bueno, al ser de la técnica de gastronomía integral, creo que se da mucho a entender que el cocinar nos mantiene vivos. Además, todo lo que aprendí en mi técnica de gastronomía también lo aplico mucho, tanto en mi casa y además con mis seres queridos. Mi forma de mostrar amor es a través de la comida, entonces muchas de las recetas o todo lo que me enseñaron aquí lo puedo dar como amor hacia mis seres queridos. Y muchas de las materias que tenemos aquí en la técnica, como dietética, me ayudaron muchísimo en la carrera para comprender los planes nutricios que necesitan los pacientes y cómo la comida nos puede ayudar tanto a estar más sanos o como también pues empeorarnos en ciertos aspectos. Pues sí, el estudiar aquí en la preparatoria Pablo Olivas tuvo un papel fundamental en mi vida. Hoy en día me dedico a dos áreas muy distintas, que es el periodismo y también la docencia, y parte de eso tiene que ver con lo que yo estudié aquí, o sea, el haber estudiado aquí, el haber realizado mi servicio social de aquí de la Pablo Olivas en una dependencia universitaria, pues fue pieza clave para mi crecimiento profesional. Entonces yo creo que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Fíjate
Fíjate que el diseño de imagen es una rama muy noble, muy muy solicitada, y que me ha podido compartir a más personas, grupos de personas con discapacidad auditiva. Me llena de satisfacción porque pues, el darles unas herramientas, darle a esas personas, pues sí, una vocación, darles algo para que ellos puedan emprender y puedan tener su propio negocio, obviamente, pues sí me llena de satisfacción, ¿no? De saber que yo estoy aportando algo en ellos y que pues pueden solventar ahí diferentes gastos. Todo lo que sé, todo lo de mi trayectoria se lo debo justamente a mi técnica, a mi preparatoria. Todo. Bueno, al ser de la técnica de gastronomía integral, creo que se da mucho a entender que el cocinar nos mantiene vivos. Además, todo lo que aprendí en mi técnica de gastronomía también lo aplico mucho, tanto en mi casa y además con mis seres queridos. Mi forma de mostrar amor es a través de la comida, entonces muchas de las recetas o todo lo que me enseñaron aquí lo puedo dar como amor hacia mis seres queridos. Y muchas de las materias que tenemos aquí en la técnica, como dietética, me ayudaron muchísimo en la carrera para comprender los planes nutricios que necesitan los pacientes y cómo la comida nos puede ayudar tanto a estar más sanos o como también pues empeorarnos en ciertos aspectos. Disfruta todo, 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 todo. Disfrútalo todo a como puedas, al 100%. Aprende todo. Todas las dudas que tengas, pregúntalas, porque nunca hay preguntas tontas. A los estudiantes que están ahorita, yo les puedo decir que están en una excelente preparatoria, que independientemente de la técnica en la que estén, disfrútenla, aprendan porque es algo que se van a llevar por el resto de su vida. Sí transforma vidas esta preparatoria, sí transforma seres humanos. Arriba los halcones. No se sobreexijan demasiado, está bien pedir ayuda. Disfruten mucho, mucho esta etapa, porque ya cuando entras a la carrera o cuando ya te conviertes en profesionista, pues la verdad es que nada va a volver a ser como fue en la prepa. Y también ya es como profesionista, hay algunas cosas que están pesadas. Entonces disfruten mucho esta etapa, disfruten todo lo que está pasando, agarren todo el conocimiento que puedan y pues mucha suerte. Esta prepa tiene un lugar muy importante en mi corazón. Aquí conocí amigos que me he llevado para toda la vida. Mi hermana estudió aquí, mis dos primos estudiaron aquí. Yo los vine a ver en sus graduaciones. Voy a ver a mi primo que actualmente está estudiando aquí en su graduación. Y la verdad me siento muy feliz que esta prepa haya parecido ya más como una tradición familiar y que mis familiares hayan encontrado aquí algo que yo también encontré cuando empecé a estudiar. Bueno, algo que también les diría es que aprovechen el servicio social. En mi caso, yo hice el servicio social de aquí de la Pablo Olivas en el Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí me quedé a trabajar. Tengo ya 17 años trabajando y fue una oportunidad para mí muy bonita porque puedo hacer distintas actividades que me llenan como persona y profesionalmente. Entonces yo les diría que tengan el deseo de aprender y que en algún momento cuando les toque poner en práctica todos sus conocimientos que den lo mejor de ustedes, que le echen muchas ganas, que sean personas responsables, proactivas, que siempre vayan un paso adelante porque eso lo ven las personas y eso les va a poder abrir muchas puertas. Le diría prepárate, prepárate para lo que viene. Yo creo que le diría sigue esforzándote, trabaja todos los días. Sigue tus sueños, crea tus metas, sigue esforzándote. O sea, creo que esto es algo que realmente me diría, porque, o sea, eso es levantar temprano, de tomar el camión, de estar cargando con todo. Y sabes que se te olvidó el café y te tienes que regresar. Y, o sea, cada cosa que pasé, las tareas en inglés, los exámenes, eso para mí ha resultado en algo fundamental para mi crecimiento como persona, me forjó como una persona independiente. Entonces,
creo que eso es lo que yo me diría. Sigue trabajando por lo que quieres, porque lo vas a lograr.